Obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. El ¡Oh!
canción. La tercera parte de la estrella te puede arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. Ha llegado a orar aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó a Sabrés, el monte de Dios. Ahí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó a Sabrés, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías.
vence un reto del Monte Carmelo. El día llegó hasta Orén, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio, la séptima trompeta. Cosas. Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar, pero en los días de la voz del séptimo ángel,
cuando Él comience a tocar la trompeta. El misterio de Dios se consumará, como Él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén. Amén, Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Uno de ustedes, vamos a dar inicio a este compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar este compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Vamos a dar gracias por este grandioso día que Dios nos ha dado. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu misericordia, por tu grandeza, Señor, por tu bondad, por tu justicia, Señor. Tú siempre has cumplido tu palabra, como dice en la Biblia, en este último tiempo, Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envié, envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible.
Oh, grandioso Padre Celestial, tu promesa se cumple, Señor. En primera de Juan dijiste también, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre amado, por esa luz, por ese sol de justicia que tú nos has dado, Señor. La Biblia dice que en estos últimos tiempos habrá luz al atardecer. Entonces, oh Padre amado, tu mensaje ha llegado hasta estos últimos días, Señor. Un mensaje que estaba en el misterio de Apocalipsis 10:7, que estaba escondido para sabios y entendidos, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. Muchas gracias. Y eso es lo que nos unimos, nos juntamos de esta manera, oh Padre amado, con el fin de tener un compañerismo a través de la lectura de los mensajes que nos dejó el profeta Elías, Señor. Ya no hay ningún misterio oculto. Todo ha sido revelado, Padre. Nos corresponde, como dice Apocalipsis 10:8 al 11, comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Muchas gracias por el privilegio y la oportunidad que tú nos has dado, Señor. En esta tarde queremos entrar en la presencia de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, para poder entender lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor. Te lo pedimos, oh Padre, los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas. Amén. Dios le bendiga, hermano José. Hermanos y hermanas, con la bendición de nuestro amado Padre Celestial, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Continuamos con la lectura del mensaje Dios ha provisto un camino, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 8 de enero de 1956, predicado por el hermano William Mario Brana. Voy a continuar con los párrafos del 49 al 53. Párrafo 49. Párrafo 49. Y pensar en el mundo. Y pensar en el mundo animal, como Dios lo hará en la simplicidad. ¿Podría usted imaginar a alguien? Mucha gente se burla de eso, no lo cristiano. ¿Más sabe usted que Dios conoce a cada pequeño gorrión que existe? ¿Sabe usted que Él tiene cada pluma de sus alas enumeradas? Él sabe todo al respecto. Él dijo, ninguna de ellas cae a tierra sin que el Padre no lo sepa. Él sabe dónde está cada animalito. Él conoce cada parte de usted. Él sabe todo al respecto. Y al hacer eso, vea usted, me asegura, y la coronación de todo esto vino la otra noche, cuando Él me mostró parado allí al lado de este lago. Nunca lo olvidaré. Usted lo verá en los periódicos. Lo buscaré para ustedes. Usted lo verá en la revista La Voz de Sanidad, las otras revistas. Como yo al ver esto frente a ese primer jalón, y Él dijo, eso es cuando conociste las enfermedades de las personas por sus manos. Y luego el segundo jalón dijo, ¿por qué jalaste tan fuerte? ¿Por qué trataste de explicar todo eso? Dijo, ¿ves? Solo atrapaste un pececito, pero era muy pequeño. Él dijo, ahora solo echa tu carnada por esta vez. Dijo, arregla tu anzuelo. Párrafo 50. He visto esa luz moverse así. Dijo, me encontraré contigo. Oh, vaya. Lo sé, simplemente lo sé, más que saber que yo, que sé que estoy vivo, parado en este púlpito esta mañana. Yo lo sé, solo alejé su fe de acá arriba y póngala acá abajo.
Vuelvo y repito, solo aleje de su fe de acá arriba y póngala aquí abajo. Diga, amado Dios, vengo sabiéndolo también, vengo sabiéndolo, vengo a ti y voy a ser sano esta mañana. Como hombre, yo puedo orar por usted. Usted dice, ¿hace algo la oración? ¿Ayudará la oración? Sin duda que sí. Se supone que eso es lo que debemos hacer. La oración. Oración cambia las cosas. La oración de fe salva al enfermo. ¿Es correcto? Algunos son puestos en iglesia para orar. Algunos son puestos en iglesia para profetizar. Algunos son puestos en iglesia para predicar. Algunos para enseñar. ¿Es correcto? Sin duda que sí, estamos puestos para estas cosas. Párrafo 51. Por lo tanto, yo supe que fui traído a este mundo para orar por los enfermos. No podía orar por todos los hijos de Dios enfermos cuando comencé allá en el pasado, cuando todo estaba muerto, hace unos cuantos años. Pero Dios levantó del ministerio a Oral Roberts y a otros cientos. Por todas partes salieron a África. Ellos están teniendo un gran avivamiento, entre paréntesis. Salieron de este país, entre paréntesis. Allá están teniendo un gran avivamiento. Los hombres de Dios, en todas partes, trabajando juntos, no uno contra el otro, todos juntos como una gran unidad, para la gloria de Dios, tratando de sanar a sus hijos y demostrarle la gloria del Señor Jesucristo. De acuerdo a su palabra, Él lo ha prometido. Ellos acostumbraban a tratar de atacarnos y debatir con nosotros, los predicadores. Ellos no creían en sanidad divina. Ya usted no oye mucho del tema, ¿cierto? Es correcto. Eso solo lo expuso y demostró cuánto conocían de la Escritura. Y luego Dios solo vino y confirmó la obra con señales siguiéndole. Y eso solo lo concluyó. Ahora, ¿cuántos están aquí hoy de fuera de la ciudad, de fuera del estado, en algún lugar que quieren que se ore? Levantaría la mano. Dejen que ellos vengan primero. La gente de fuera del estado y luego los de fuera de la ciudad. Y luego los locales. Párrafo 52. Ahora, los de afuera del estado, vengan primero al altar. No tenemos mucho espacio aquí, pero creo que si solo, como este hermano aquí, amablemente se alinearán de esta manera, los de afuera del estado, y luego trataremos de tener a aquellos, y los siguientes serán los de fuera de la ciudad, y luego los siguientes serán los de la ciudad. Solo hagan fila para la oración. Ahora, entre el corchete, el hermano Branham habla al pianista. Ahora, solo creed. Ahora, hay mucho de pie. Algunos de ustedes, desde luego, tal vez vienen a lo mejor para ver lo que el Señor hará. Observe y vea lo que Él hace. Bien, nosotros sabemos lo que Él va a hacer. Él va a hacer que la palabra sea tan real como puede ser. Si Dios, sí Señor, usted verá lo que Él hará. Él sanará al enfermo y al afligido. Él lo sanará por medio de su poder y su gloria. Párrafo 53. Ahora voy a preguntarles si harían algo por mí. Lo primero que quiero que todos ustedes, con total seguridad de fe, que crean que Dios sanará a estas personas enfermas que están en la fila. Fíjese, ellos son de fuera del estado. Ellos son de Indiana. Ellos son de otro estado. Estamos contentos de tenerlos aquí esta mañana. Su fe en Dios. Ahora, ¿cuántos creen que Dios va a hacerlo? Entre paréntesis, ustedes los de aquí ahora. ¿Creen que Dios lo va a sanar? Levanten su mano. Digan, yo lo creo. Creemos con todo el corazón. Fíjese, estamos aquí para ayudarles, queridos amigos. Entre corchete, alguien habla con el hermano Branham. Muy bien, oraré por ellos.
Muy bien, quiero que ustedes, amado pueblo, aquí es de afuera del estado. Creo que esto ahora, quiero que crean con todo su corazón que Jesucristo es el preparativo de Dios para su sanidad, que Dios trajo a Jesús al mundo para su sanidad. Ahora recuerden, no hay nada dentro de mí para poder sanarlo, pero lo único que estoy haciendo es seguir el mandato de Dios que me dio para hacer. Y ustedes han oído de las reuniones como todo ha sucedido. Desde luego, Él lo hará en esta mañana para ustedes. Y ustedes pueden regresar a su amado estado, sencillamente regocijándose y contándole a la gente las cosas buenas que Dios ha hecho. Fíjese, el cojo anda, el ciego ve, el sordo oye, el mudo habla, aleluya. Esas son las cosas que están en el poder de Dios para hacer. Ahora, quiero que crean con todo su corazón. Fíjese, lo único que voy a hacer, voy a orar y poner mis manos sobre ellos, sobre ustedes, orando la oración de fe. Y usted puede aceptarla sobre la base de la sangre derramada de Jesucristo. Amén. Y Dios hará el resto por usted. ¿Cree eso ahora con todo su corazón? ¿Está listo para recibirlo? Sí, Señor. Créalo allí adentro de su corazón. Primero la palabra está en su corazón para hacer eso. Muy bien. Gracias, hermano. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo del 54 al 58. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Dios ha provisto un camino. Párrafo 54. Ahora, quiero que todos estén muy quietos o solo tarareando a lo que quieran mientras oramos congregacionalmente. Luego uno por uno. Y el hermano Neville los ungirá con aceite mientras pasan para que se ore. Muy bien. Ahora, inclinemos nuestros rostros en todo lugar y en breves momentos levanten sus nosotros. Ahora, Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por Jesús. Y aquí está de pie esta fila, en esta mañana, con diferentes achaques. Tú sabes lo que ellos son. Yo no lo sé. Pero hasta donde yo sé, Señor, he tratado de decirles que tú has provisto ya la sanidad para ellos. Tal vez algunos de ellos están solo a días de la muerte. Pero Padre, la oración cambia las cosas. Ezequías oró a Dios. Tú enviaste a tu profeta allá arriba y le dijiste que él iba a morir. Pero él oró y tú extendiste su vida. 55. Ahora, Señor, estoy orando con todo mi corazón por estas personas para que tú prolongues sus vidas para un propósito. Señor, para tu gloria, que ellos le cuenten a otros y otros le puedan contar a otros. El día del Señor está cercano y debemos darnos prisa. Y sabemos que se debe predicar este evangelio en todas partes. Y ayúdanos hoy, ahora, y unge aquí a tus siervos. Unge este edificio con frescura e intensamente. Que el gran ángel de Dios se mueva aquí adentro con gran poder. Que se mueva por la línea de oración. Aunque invisible, sabemos que Él está aquí. Y oro que tú sanes a todos por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, con nuestros rostros inclinados, todos lentamente ahora, solo creed muy lentamente, mientras el hermano Neville unge a los enfermos y los hace pasar hasta donde yo estoy, solo. 56. Ahora, sean todos reverentes. Aquí está un hombre que tartamudea y tiene dificultad para hablar, y él quiere predicar la palabra de Dios. Y él quiere ser liberado para predicar la palabra de Dios. Quiero que sean reverentes y crean que Dios quitará este espíritu de tartamudeo de este hombre para la gloria de Dios. Ahora, nuestro Padre Celestial,
parado aquí en este pequeño y antiguo tabernáculo de construcción rústica. Aún así, sabiendo que la gloria Shekina de Dios, que habitó bajo las alas entrelazadas de los querubines, está aquí presente en este momento, y a medida que nuestras almas pueden soltarse de las cosas inmundas del mundo, que se mueve a su presencia, y podemos sentir y saber que Él está parado aquí, y nosotros, audazmente sabiendo que nosotros, sabiendo esto, que moriríamos, si no fuese por la gloria de Cristo aquí, pero su sangre derramada provee el camino. Podríamos venir audazmente a tu trono bajo las alas enderezadas de la cruz. 57. Dios, este hombre aquí, alto, robusto, bien parecido, está parado aquí queriendo predicar el Evangelio. ¡Qué cosa tan gloriosa! Y aún así Satanás le ha dado un espíritu de tartamudez. Una voz de tartamudeo, pero hoy Él quiere que eso se quite para que pueda predicar el Evangelio. Oh Dios eterno, sabemos que en tiempos pasados tú has usado a los tartamudos y los que hablan lento, pero este hombre quiere ser libre porque él se siente avergonzado por eso. Por lo tanto, hoy, por los méritos del Señor Jesús, por el programa y camino provisto por Dios, y teniendo como testigo al Espíritu Santo y la presencia de Dios y como su siervo, yo pongo mis manos sobre él y condeno a este espíritu en el nombre de Jesucristo, que salga de mi hermano y que esta cosa perversa salga de él que está impidiendo el Evangelio, y que él vaya y pueda predicar el Evangelio con un sonante timbre de voz para la gloria de Dios. Señor, yo pongo mis manos sobre él porque es tu comisión, es tu mandato el hacer esto. Que tú lo concedas por medio de Jesucristo para la gloria de Dios. Quiero que todos mantengan los rostros inclinados y nadie levante sus rostros hasta que me oiga decirlo, por favor. Entre corchetes, el hermano Branham hablan con el hombre. Ahora, solo mantengan los rostros inclinados y escuchen a este hombre. Yo amo a Jesús. Entre corchetes, el hombre repite después del hermano Branham. Yo amo a Jesús. Alabado sea Dios. Entre corchetes, alabado sea Dios. Yo predicaré el Evangelio. Entre corchetes, yo predicaré el Evangelio. Sin tartamudeo en lo absoluto. Él está curado. Dios le bendiga, mi hermano. Siga su camino y regocíjese. Párrafo 58. Ahora, levantemos nuestros rostros y demos la gloria a Dios. Digamos, gracias, Señor Jesús. Allí va el hombre con el ministerio de predicar el Evangelio, el que una vez fue un tartamudo. ¿Qué dijo Moisés? Soy un hombre tardo en el habla y torpe de lengua. Dios dijo, ¿quién hizo los labios del hombre? ¿Cree usted ahora? Tenga fe ahora. ¿Podrían inclinar nuevamente sus rostros para otra persona? Todos sean reverentes, todos en oración. Entre corchetes, el hermano Branham habla con la persona enferma en la fila de oración. Ahora, la señora tiene un problema en su costado y ella ha venido desde Hamilton, Ohio, y ella es extremadamente nerviosa. Podría no haber nada que ocurriera que usted pudiera ver, pero Dios lo hará igualmente. Los dolores se irán de ella. Yo creo, si usted cree conmigo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 59 al 63. Amén, amén, hermanos. Que Dios le bendiga a todos. Continuamos con el mensaje. Dios ha provisto un camino, predicado el día 8 de enero del año 1956. Párrafo 59 para continuar. Nuestro amado Padre Celestial, dándonos cuenta que en algún lugar presente está parado el Señor Jesús. Y nuestra hermana ha venido desde muy lejos hasta aquí para que se ore por ella. Ella tiene problema en su costado, nervios. Pero tú, Señor, quien resucitó a Jesús e hizo los preparativos. En aquel tiempo, hace años, como un muchachito parado debajo de un árbol, tú dijiste, nunca bebas o fumas,
ni deshonres tu cuerpo. Habrá una obra para ti que harás cuando seas mayor. Aquí está cumplido. Tú no confirmaste por el ángel de luz. Tú enviaste animales para que se orare por ellos. Tú has barrido el mundo con un avivamiento como lo prometiste de aquí abajo en el río que tú lo harías y que aquí está parada esta mujer hoy para ser liberada. 60 y Padre, por medio de la sangre preciosa de Jesús, por medio de la predicación de la palabra, yo pongo mis manos sobre mi hermana y libértala de acuerdo a su fe y a la palabra de Dios. Yo condeno esta cosa que la está perturbando a ella. Esta vieja sombra de oscuridad que la está poniendo nerviosa, la echo fuera en el nombre del Señor Jesús, tomando la iniciativa. Párrafo 61. Satanás, ya no lo puedes retener más. Ella ha venido desde muy lejos. Ella va a regresar sin ti. Tú te has ido por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. La oración de fe salvará al enfermo. Tú así lo afirmaste. Ella estará bien. Echamos lejos al enemigo ahora mismo y rogamos que la sangre del justo Señor Jesús esté entre ella y el enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Esto no puede ser nada externo, pero usted siente que es sana. ¿No es así, hermana? Los dolores ya no están en su costado. Se han ido y usted se siente bien y calmada. Ahora justo aquí. Aquí está la señora. Usted puede levantar su rostro. De Jayo, es un problema del costado. Ella dice, todos los dolores han desaparecido. Sus nervios se han aquietado, al igual que aquel hombre. ¿Es correcto, hermana? Entre corchete la hermana dice, eso es correcto. Ahora, vaya a casa y sea sana. Jesús, el Hijo de Dios, que está aquí en esta mañana, le ha hecho sana. Sea una sierva valerosa para él. Dios le bendiga. Entre corchetes, gracias. Ahora, digamos, alabado sea el Señor. ¿Qué si fuera usted el que estaba sufriendo de eso? Muy bien. Ahora, inclinemos nuestros rostros una vez más para un momento de oración. Muy bien. Entre corchetes, el hermano Branham habla con una señora en la línea de oración. Ahora, sean todos reverentes si pueden. Párrafo 62. Ahora, nuestro Padre Celestial, esta damita viene sin la ayuda de los médicos. Ellos han hecho todo lo que saben hacer. El rostro de ella se está retorciendo. Los nervios, algo salió mal. El médico está procurando encontrarlo, pero no pueden hallar por qué el nervio no funciona correctamente. Y eso allí adentro. Ella está toda enferma. Verdaderamente, Señor, ¿no es ese el camino del mundo hoy en día? Pero sabiendo que ella está parada aquí sin ayuda en tu presencia, y entonces como tu siervo la traigo ante ti con toda la fe que conozco, sabiendo que Satanás ha quebrantado ese nervio, es algo invisible que los médicos no pueden hallar, y ese nervio está causando que su rostro y su ojo se tuerzan. Pero tú puedes hacer que la deje, Señor, porque tú eres Jehová Dios, tú eres aquel que proveyó el sacrificio en el Calvario, y en este momento lo aceptamos. Vete, Espíritu, tú que tuerces su rostro, el que ha atormentado su cuerpo. Venimos en el nombre de Jesús, fresco desde el Calvario, de la palabra, y te condenamos a ti. Te decimos que no puedes permanecer por más tiempo. La mujer ha intentado con los médicos y ellos han hecho todo lo que saben hacer. Te has escondido de los médicos, pero tú no te puedes esconder de Dios. Él sabe quién eres. Por lo tanto, como su siervo y su representante, te ordeno que te vayas de mi hermana. Sal de ella. Párrafo 63, por último. La palabra de Dios dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por lo tanto, tú estás derrotado por la expiación en el Calvario. Vete de esta mujer en el nombre de Jesucristo. Yo la libero a ella de ti por la comisión de Jesucristo, que pondríamos las manos sobre los enfermos y echaríamos los malos espíritus. Y tú eres un demonio y tienes que salir de ella. Y ella se va a casa y estará bien en el nombre de Jesucristo. Ahora, con nuestros rostros inclinados un poco más. Ahora, señora Kincher, yo creo que ese era su nombre. Entre corchetes, la señora dice, sí, señor. No hay otra cosa, sino solo la fe suya que puede detener esos movimientos. Dado que ya oramos de este lado, pero yo creo con todo mi corazón que usted está bien. Usted es sana.
era por este lado, aquí adentro, justo de este lado del rostro. Amén, mis hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 64 al 68. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Dios ha provisto un camino. Párrafo 64. Ahora, ¿podría venir para acá? ¿De dónde es usted? Entre corchete, la señora dice, Boston, Kentucky. Boston, Kentucky. ¿Podría levantar su cabeza? La señora, de este lado de su rostro, tenía algo aquí abajo en la garganta, torciéndose, moviéndose hacia arriba y abajo. Un nervio. ¿Qué es eso? Es como la Biblia dice. El espíritu de sordera salió del hombre. El médico no podía encontrarlo porque había funcionamiento del nervio. El nervio aún está allí, pero hay algo en ese nervio haciendo que salte y siga moviéndose. Los médicos no podían hallarlo, desde luego, porque entre corchete la señora dice, he ido a 13. Ella ha ido a 13 médicos distintos y ahora Jesucristo lo ha detenido. Y aquí está ella ante ustedes y ella se mejorará. Ella estará muy bien ahora. Dios le bendiga, hermana Kinzer. Dios le bendiga. Resulta que es su cumpleaños y dije, el más feliz que ha tenido. Mírenla mientras se va. ¿No es eso maravilloso? Digamos, gracias sean dadas a Dios. Gracias sean dadas a Dios. Ahora, amamos a nuestro amado Señor Jesús con todo nuestro corazón. Aquí en el tabernáculo hemos aprendido a amarlo a Él y confiar en Él por todo lo que hemos necesitado. Ahora, gracias por mantener sus rostros inclinados. Y ahora, ellos traerán al siguiente paciente mientras inclinan sus rostros y se mantienen en oración. Son sus oraciones también. Usted está entre corchete. El hermano Branham habla con la señora en la línea de oración. Esta hermana viene desde Ohio. Su problema está en los oídos. Se revientan y escurren y eso le está causando mucho problema. Nosotros creemos que Jesús puede derrotar esto o ya lo ha derrotado. Y venimos para reclamar la victoria de ella en el Calvario. Párrafo 65. Ahora, nuestro bondadoso Padre Celestial, traemos ante ti a nuestra amada hermana que ha venido por todo ese trayecto desde Ohio hasta aquí hoy para ser sanada. Y con todo mi corazón y largas oraciones hechas toda la noche, te he pedido, Señor, que hagas estas cosas. Yo sé que es fácil pedírtelo, porque tú dijiste que lo harías y yo estoy tan agradecido que lo has hecho. Y ahora la traemos ante ti a la luz de la cruz del Calvario, donde Jesús parado allí hizo la expiación. ¿Cómo? Oscilando entre los cielos y la tierra, reconciliando lo celestial con lo terrenal al derramar tu propia sangre. Y cómo ascendiste de la tierra. Tú moriste en medio del aire, y allí la sangre goteaba sobre la tierra para teñir la antigua cruz del Calvario. Fue allí donde despojaste principados. Fue allí donde le quitaste a Satanás todo lo que tenía. Tú lo recuperaste y se lo diste a los hijos de Dios, sus pertenencias legales. Allí fue donde nos diste vida eterna. Fue allí donde nos diste la promesa de la resurrección. Párrafo 66. Oh, nuestro Padre Celestial, eso pagó el precio. Y hoy en día, tú pagaste por la sanidad de ella y yo me paro como tu siervo,
con estos otros cientos de siervos en este edificio y condenamos a este demonio que está atormentando a nuestra hermana. Y declaramos, por medio de la justicia de Cristo, por medio de su mandato en el Calvario, lo echamos fuera de nuestra hermana y la enviamos a su casa en Ohio, porque estos nunca perturbarán allá ni se reventarán otra vez, pues ella estará completamente sana. Lo pedimos por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Párrafo 67. Ahora, desde luego, hermana, solo para mostrar algo, usted no podría hacerlo, pero usted lo cree, ¿no es cierto? Entre corchete, la hermana dice, sí, lo creo. Usted lo cree, quiero que salga por aquí. Ahora, con ustedes, ya puede levantar sus rostros. Nuestra hermana aquí no pudo demostrar nada porque no estaban escurriendo en este momento sus oídos, pero nosotros tenemos en esta mañana la seguridad en mi corazón y en el de ella, y sin duda en el corazón de ustedes, que Dios ha sanado a nuestra hermana. ¿Lo creen? Y será un testimonio. Dios le bendiga, hermana. Amén. Gracias sean dadas a Dios. Ahora, ¿hay alguien más para orar antes de inclinar nuestros rostros? Párrafo 68. Bien, hermana, la veo en una muleta, así que es eso hasta donde sé. Ahora oramos. Inclinen su rostro solo por un momento mientras hablo con la hermana. Ahora, ¿cuál es su problema? Entre corchetes, la hermana le habla al hermano Branham. ¿Es usted cristiana? ¿Y ahora cree usted que ha venido al Señor Jesús? ¿No es cierto? Ahora, la hermana tiene los tobillos lastimados. Ella camina con la ayuda de la muleta. Tiene la presión alta y otras cosas que andan mal con ella. En este momento la llevamos a Jesús para su sanidad. Y ustedes manténganse en oración para que su oración sea hecha a favor de ella. Ahora, querido Padre Celestial, nuestra amada hermana está parada aquí, siendo una mujer joven, pero Satanás le causaría una embolia si pudiera. Él la pondría más allá en una cama de aflicción. Si pudiera, la sacaría del juego, pues él no quiere su testimonio. ¿Por qué le sucedió esto a esta cristiana? ¿Por qué? Nosotros cuestionaríamos, o aquellos que no entendieran. Pero, Padre, sabemos que es para tu gloria. Una vez se dijo, ¿quién pecó? ¿Este muchacho o su madre o su padre? Tú dijiste, ninguno, sino para que las obras de Dios sean hechas manifiestas. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos 69 al 73. Hermana Olga, confirme. Confirme, hermana Olga. Hermano, ¿qué párrafo, perdón? ¿Qué párrafo, hermano? Párrafo 69 al 73, hermana. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Y mi hermana, Dios me los bendiga. Estamos en el mensaje. Dios ha provisto un camino. Predicado el 8 de enero de 1956, el párrafo 69 dice así, creemos eso a favor de nuestra hermana en esta mañana, creemos que esa es la razón por la que sus tobillos se pusieron en esa condición.
creemos que esa es la razón por la que la, porque la presión alta la agitó, para que tú pudieras mostrarle a ella tu amor y tu bondad, para que le pueda probar a ella que tú eres Jehová, el que sana nuestras enfermedades. Dios, Dios, oramos que esta presión sanguínea baje en tal forma que el médico diga, ¿qué ha acontecido con usted? Entonces ella le dirá al médico, Jesús me sanó. Te rogamos, Dios, que hagas que ella camine en sus tobillos sin este soporte, que ella pueda caminar y vivir y estar como ella quiere estar. Párrafo 70. Y Padre, la palabra ha salido, aún en su simplicidad y forma en que corta, pero sin duda ya ha tomado un lugar en el corazón de esta señora. Y ahora, mientras está parada aquí, ella está esperando su sanidad. Tú nunca pasas a una persona. Y oro, Padre Celestial, que sane a nuestra hermana y le hagas estar bien. Y ahora, como tu siervo, como uno que cree en ti, junto con estos otros siervos tuyos que se han inclinado en oración, traemos a nuestra hermana al Calvario. Más allá cuelga el Señor Jesús. Oh, cuán maravilloso, parado más allá, la tierra debajo de él, los cielos por arriba de él, reconciliándose Dios en el hombre juntamente, y venimos en su nombre, y lo que evita a esa esta mujer de ser una sierva completamente liberada es el diablo. Allí, Jesús, tú lo desenmascaraste y le quitaste todo derecho legal que él tenía, y hoy él solo es un fanfarrón y no lo recibiremos, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dio la prueba de que él nos dijo que podíamos hacerlo, y lo creemos y recuperamos aquellos que estaba procurando robar de nuestra hermana. Le damos su salud, le quitamos esta debilidad de sus tobillos, llevamos de vuelta la presión sanguínea a su condición normal. Reprendemos al diablo que lo ha causado. En el nombre de Jesucristo, en la luz del sacrificio del Calvario. Párrafo 71. Sal de ella, Satanás. Eres un demonio y ya no la puedes retener más tiempo. Y tú, Señor, el que dio la visión la otra noche y dijo que acontecería estas cosas, tú eres verdadero y no puedes fallar. Y ahora te pido por la liberación de nuestra hermana por medio del nombre de Jesucristo, quien recibirá toda la alabanza y la gloria. Todos con sus rostros inclinados. Ahora, hermana, la única cosa que puedo decir aparentemente es que su rostro, que estaba muy rojo y brillante cuando subió hasta acá, eso ha desaparecido. Yo no sé si usted siente, entre corchetes, me siento calmada. Se siente tranquila y relajada. Y ahora veamos aquí su muleta. Solo por un momento,
yo no creo que la necesidad, que la necesite más. Solo camine alrededor sin ella. Solo camine, solo dé la vuelta por aquí. Fíjese, eso está bien. Párrafo 72. Ahora, quiero que todos miren la señora que estaba toda sonrojada de su rostro. Ella se siente calmada. Ahora, miren cómo luce. Ustedes vieron el aspecto que tenía su rostro. Aquí está ella. Y ella se siente normalmente porque Dios la sanó, aleluya, y la curó. Y su muleta, ella la necesitará más. No importa dónde ella se encuentre. Siga adelante, hermana. Aquí, solo agarre la muleta y llévesela y cuélguela en su casa como un recuerdo. Vean. Digamos, alabado sea Dios. Muy bien. ¿Podemos inclinar nuestros rostros una vez más ahora para orar? Muy bien. ¿Podrán traer a la hermana? ¿Y cuál es su problema, hermana? La señora habla con él, hermano Abraham. Esta hermana tiene artritis y algunos problemas internos graves. Yo no sé qué sucedería si Dios no la sana. Ella probablemente debe tener una operación quirúrgica y eso es muy peligroso en estos momentos. Por lo tanto, oremos porque Dios tenga misericordia y la sane. Nuestro bondadoso Padre Celestial, traemos ante ti hoy a nuestra amada hermana, que ha venido todo el trayecto desde Madisonville, Kentucky, hasta aquí, para que se ore por ella. Y tú eres el sanador divino, y la traiga a tu omnipotente y gran presencia. Tu poder y tu presencia reprendan esta vieja artritis, pues pondrás y depositarás calcio en todos los huesos de sus manos y que ese calcio se deposite en nuestros tobillos, rodillas. Ella estaría allí recostada sobre una cama y alguien alimentándola por medio de un tubo. Oh, tu espíritu malo habrías hecho. Tu espíritu malo habrías hecho que su vida fuera tomada por causa de esta otra enfermedad. Pero hoy la traemos a Jesucristo. Aleluya. Párrafo 73. Y oh, Dios, para aumentar mi propia fe para ella, sabiendo que la oración de fe está siendo hecha, yo condeno este demonio y lo echo fuera por medio de Jesucristo. El Hijo de Dios, libérala de la artritis y de esta otras enfermedades, para que ella se pueda ir a casa y estar bien. Y de su testimonio por todo el país para la gloria de Dios. Satanás, has perdido la victoria y ganó el Señor Jesucristo. Y ella puede estar bien por Jesucristo el Señor. Hermana amada, pudiera no haber nada que la gente pudiera ver, pero yo creo que usted es sana. Levante sus pies y vea. Levante su pie, vea si se siente mejor de su artritis. ¿Se siente mejor ahora? Ahora todos pueden ver que ella está moviendo sus pies y todo. Aleluya. Camine hacia abajo. Ahora camine como una jovencita. Solo es que no solo alabamos al Señor Jesús,
por toda su bondad y misericordia. Hermano, ¿hasta qué párrafo me toca? Listo, hermana, muchas gracias. Hasta aquí le he tocado. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 74 al 79. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Dios ha provisto un camino, del 8 de enero de 1956, párrafo 74. Ahora, sean todos reverentes mientras oramos. Solo por un momento, mientras oramos por este bebé. Luego daremos un pequeño receso. Luego podrán irse. Esto nos tomará como unos 3 minutos. Luego tendremos un pequeño receso y después comenzaremos con más personas. Muy bien. Ahora sean todos reverentes en verdad. Muy bien. ¿Es este el bebé por el que quieren que se ore? Y también que se ore por usted, hermano Wilson. Me alegra poder estrechar su mano y su bebé está entre corchetes. La dama habla con el hermano Branham. Oh, sí, ya veo. Es el que tiene algo como convulsiones, que se cae. Entre corchetes la dama habla con el hermano Branham. Entiendo, se machucó su carita allá arriba. Bueno, entonces, hermana, ¿caerá usted y el hermano Wilson? Perdón. Bueno, entonces, hermana, ¿creerá usted y el hermano Wilson hoy que Jesús quitará esto de su bebé y estará bien? Ahora, algo anda mal con el bebé que está aquí. Tuvo convulsiones y se cayó. Y sus ojitos están morados y demás. Y el padre también quiere la sanidad. Párrafo 75. Ahora oramos que Dios quitará esta maldición de este bebecito. Ahora la audiencia cree que nuestro bondadoso Padre Celestial en su misericordia sanará al bebé y no tendrá estas convulsiones que saldrán de él. ¿Creen que si le pedimos a nuestro Padre Celestial, Él lo hará? Muy bien, oremos. Y hermano Wilson, ¿cuál es su problema? Se me olvidó. El hermano habla con el hermano Branham. Muy bien, ahora seamos muy reverentes. Ahora nuestro bondadoso Padre Celestial, traemos primero a ti como primero vino al mundo. El padre del bebé y las cosas malas que le han ocurrido a él. El diablo le ha conquistado en muchas ocasiones, pero hoy lo traemos a él a la presencia de Jesucristo. Por la vía de la oración, lo traemos al Calvario, allí donde Jesús murió, para que él pudiera tener los 5 sentidos plenamente. Y te rogamos, Dios, que tendrás misericordia de él. Creemos que estas cosas que hacemos es de acuerdo a tu palabra. Tú dijiste, en mi nombre echarán fuera demonios. Nosotros creemos eso, aunque a veces las personas, párrafo 76, me dijeron una cierta cosa que hacer y algo que decir, y yo nunca pude recordar qué fue lo que él dijo cuando me desperté. ¿Usted recuerda eso? La otra noche cuando él habló conmigo en una visión y estas cosas que no serían hechas en público. Son para ser hechas en privado. Y el hermano Cox, que está parado cerca, sugerimos que tal vez lo mejor era dejar que la gente viniera de esta manera, para poder atender a uno por uno a la vez, para que se hiciera en el cuarto de oración. Párrafo 77. El domingo pasado, cuando estuve aquí, estaba haciendo primero esto en el tabernáculo. Hice que todos inclinaran sus rostros para que pudiera bajar a donde esta mujer lisiada estaba recostada en una camilla. Y ella fue completamente liberada. Y en esta mañana yo dije, Dios, si tan solo tú me ayudaras por un rato, hasta que la multitud se inquieta. Bueno, ayúdame hasta que tal vez si hago que la gente mantenga sus rostros inclinados, para que no vean lo que se ve, lo que se hace. Vean, todos, si cuando yo comenzara a poner las manos sobre las personas y todos comenzaran a ponerse, oh, lo siento en mi mano, ¿ven? De esta manera. Y cuando eso viene, todos comenzarían a ver cómo eso ocurriría, lo cual serían personificaciones,
carnales absolutamente. Eso es exactamente correcto. Ese fue el mismo Espíritu Santo que me dijo que lo hiciera. Así lo dijo. Así que yo sabía que eso estaba mal. Párrafo 78. Eso fue lo que él me dijo la otra noche. Dijo, has causado que se levante mucha personificación carnal. Y al hacer eso, dijo, ahora no permitas que nadie vea esto. Y eso es lo que he estado haciendo en esta mañana, solo para que todos lo sepan y vean que les he dicho la verdad. Solo vigile lo que el Señor va a hacer en los avivamientos venideros. Va a ser sumamente abundante por encima de cualquier cosa que se haya hecho. Usted solo véalo. Ahora, recuerden, yo no soy un falso profeta. Yo digo la verdad. Dios no mentiría. Y vean si esto no va a ser más grandioso de lo que ha sido alguna vez. Ahora, amado pueblo, hay muchos de ustedes aquí en la fila de oración para que se ore por ustedes y se está haciendo tarde. Yo sé que quieren que se ore y yo quiero orar por cada uno. La señora que está aquí parada, que tiene la niñita y la madre sosteniendo a la bebecita y a todos, queremos orar por todos ellos. Queremos que todos ellos sean liberados. ¿No es cierto? Queremos que todos ellos sean sanos, cada uno. Estos jovencitos arrodillados aquí y todas las personas que están allá atrás y las personas que están aquí con cáncer, en malas condiciones y que van a morir. Párrafo 79 por último. Ahora, ¿no creemos que Jesús está aquí ahora mismo? ¿Creemos que Él está aquí? Y creemos que todo nuestro corazón, y creemos con todo nuestro corazón que Él va a sanar a todos. ¿No cree usted eso? Él nos ama a todos. Dios no hace acepción de personas. Él va a sanar a la niñita. ¿No es cierto? Hermana allí con la... Él va... Una hermana dice que Él ya ha comenzado. Ya ha comenzado. Bendito sea su corazón. ¿De dónde es usted, hermana? Crazy Walt, Ken, este hombre aquí oró por ella la otra noche y ella se ha estado recuperando desde entonces. Está mejorando ante el corchete. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura para concluir el mensaje. Hermana Erika, párrafo del 80 al 85. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, Dios ha provisto un camino, del año 56, enero 8, párrafo 80. Oh, digamos, alabado sea el Señor. Entre corchete, la congregación dice, alabado sea el Señor. El hermano Neville vino y oró. Esta pequeña, bueno, mi amigo aquí, el hermano Wood es de Crestwood y su, usted conoce al hermano Wood, ¿cierto? Ajá, él es un contratista ya, ¿sí? Y el bebecito aquí, ¿de dónde es, hermana? ¿De Gary, Indiana? ¿Usted cree que irá y regresará a Gary sana? ¿No es cierto? Sin duda que sí. Muy bien. ¿Y de dónde son los jovencitos? Austin, Indiana. ¿Usted cree que también regresarán sanos? ¿No es cierto? Claro que sí. Hermana, ¿es el bebé por el que hay que orar? ¿De dónde es usted? Indiana, ¿de dónde? ¿De New Albany? ¿Cree usted que el bebé va a estar sano? Desde luego que sí. ¿Y cree que todas estas personas que están aquí se van a sanar todos ellos? Ahora, unámonos todos y digamos, Jesucristo vive y reina. Oh, piense en la supremacía del Señor Jesús. ¿Quién puede hacer abrir completamente los ojos del bebé? El que puede hacer... El que puede hacer que el tartamudo se pare aquí y hable con audacia normalmente. ¿Quién puede hacer que todas estas cosas sucedan? Dios es Dios, ¿no es cierto? Esas son cosas menores a lo que Él va a hacer. Él simplemente va a hacer grandes, grandes cosas y solo las seguirá haciendo hasta que Él venga. ¿Es eso correcto? Párrafo 81. Fíjese, les diré con qué actitud se entra. Entre con esta actitud. Jesús, tú estás aquí. Estoy ahora mismo aceptando la sanidad.
Yo creo con todo mi corazón y ahora está concluido y en su corazón, justo como viene a él, para ser salvo. Diga, Señor Jesús, rindo mi todo. No hay nada, no hay más nada que yo pueda hacer. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Me entrego a ti. Eso es todo lo que se puede hacer. Y diga, yo creo, Señor Jesús. Y de repente algo aquí abajo dice, sí, tú crees, sí, tú crees. Párrafo 82. Hermano, ¿por cuánto tiempo ha estado el bebé enfermo? Desde que nació. ¿Cuál es el problema? ¿Con retraso mental? Mire, usted sabe que el diablo hizo eso. Es correcto, el diablo hizo eso. Dios puede ser sano de vuelta al bebé. Solo piense. He visto docenas de casos como esos, que están perfectos y normalmente ahora. Y yo quiero, yo sé, yo también tengo un bebé y sé cómo se siente eso. Solo tenga buen ánimo. ¿Los dos son cristianos? ¿Ninguno de los dos son cristianos? ¿Rendirían parados allí su vida a Jesús en esta mañana? ¿Y prometen vivir para él si Dios sana y deja que su bebé sea normal? ¿Lo hará? ¿Lo hará, hermano? Lo hará. Lo hará, hermana. Dios la bendiga. Ahora, ustedes llegan a ser cristianos cuando aceptan al Señor Jesús como su Salvador. Ahora, lo aceptamos a él como el sanador para el bebé. Párrafo 83. Ahora, Padre Celestial, al poner las manos sobre este bendito pequeño, son dos recién nacidos que han venido, el padre y la madre, y este bebé tuvo que tomar parte para traerlos a la vida eterna. Tal vez, si no hubiese sido porque el bebé está de esta manera, habrían estado perdidos por siempre. Pero el bebé ha sido un temporal, a un salvador menor para ellos, al traerlos al Señor Jesús para su salvación. Te agradecemos, Padre, y ahora bendícelos. Ellos son tus hijos, ellos te aceptan. Tú dijiste en tu palabra, el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá ninguna condenación. Mirando aquí a esta joven pareja y viendo la luz que se posa sobre ellos a medida que comencé a ir al final de la línea y viendo esa luz posándose sobre esta joven pareja, pensé que sería bueno conversar con ellos, Padre, no a la audiencia aquí, sino solamente a ti. Párrafo 84. Y ahora, ¿qué fue eso? ¿Fuiste tú jalando sus corazones en este momento crucial? Oh Dios, estamos tan agradecidos que ellos son cristianos. Bendecimos a su bebé en el nombre de Jesucristo. Venimos porque así lo dijo Dios. Oh Jesús, lo dijo en su palabra. Pedí al Padre lo que sea en mi nombre y yo lo haré. Y por lo tanto pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que bendiga a este bebé. Y concede que haya un cambio a este bebé en las próximas 24 horas, hasta que el padre y la madre estén regocijados y sepan lo que ha sucedido, y sepan que su recién hallado Señor Jesús está sanando a su bebé. Concédelo, Señor. Reprendo las obras del diablo, Padre. Los pecados están confesados. Los padres son cristianos. Párrafo 85. Ahora, Satanás, ya no tienes más derecho. Todo se ha terminado. Por lo tanto, imploramos por medio de la sangre de Jesucristo, quien nos mandó que hiciéramos así, y te echamos fuera de este niño. Y ahora, que él pueda comenzar a crecer y desarrollarse y recuperarse normalmente y bien. Y que sea de él un buen muchacho que haga que los padres estén orgullosos de él. En el nombre de Jesús lo bendecimos. Amén. Ahora, ustedes son cristianos los dos. En Cristo, vean la diferencia en su bebé. Y ahora, ¿en dónde viven? Gary, Indiana. Escríbanme o llámenme en los próximos 4 o 5 días para entonces ver qué cambio ven en su bebé. Agradecemos a Dios por esta maravillosa obra. Yo comencé a bajar aquí al final de la línea de oración y comencé a orar. Seguí notando la unción está aquí en gran manera ahora. Normalmente noto a las personas y demás, pero yo como que estaba haciendo eso en segundo lugar, poniéndolo a un lado hasta que debía hacerlo, como con la señora hace un momento, pero viendo eso posando sobre la pareja. Continué preguntándome dónde estaba y pensé, ah, es allí donde estaba eso, justo en aquellas personas de allá.
Dios le bendiga, hermano. Hermana, el 86. Ok, perdón. Ok, párrafo 86. En este momento vamos a orar por todas las personas. Se orará por cada una de ustedes mientras Dios me permita vivir y vamos a comenzar y orar para que podamos salir. Estamos aquí al final de la línea de oración. Hermano Friedman, ¿ya tiene el preparado para aquí para que podamos terminar? Ahora voy a bajar allá, hasta allá para orar para por cada uno y quiero que sigan adelante regocijándose y agradeciendo a Dios por su sanidad. A las personas de por aquí, observen el hermano Neville en la transmisión del próximo sábado para el culto del próximo domingo. Si llego a tiempo para el próximo domingo. Muy bien. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Hermanas y hermanas, hemos concluido con el mensaje Dios ha provisto un camino. Continuamos con la lectura del mensaje La encrucijada del tiempo, predicado en Jefferson, Indiana, Estados Unidos, el 15 de enero de 1956 por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos de este nuevo mensaje del 1 al 4. Párrafo 1. Para Grand 6978 Ishbury, Machine O. Major Dispatch Space, paragraph 6978. Deseo que los que van a grabar la cinta esperen un momento antes de grabar. Si lo desean, buenos días, amigo. Espero que todos se sientan muy bien. Vamos a cantar nuestro himno normal de dedicación. Tráiganlos, todos juntos. Tráiganlos, pequeños. Tráiganlos, tráiganlos, tráiganlos de los campos de pecado. Tráiganlos, 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 pequeños, a Jesús. Amén. ¿No creen ustedes que hay algo verdaderamente dulce en un niño? Un pequeño con esos ojitos brillantes mirándome, hay algo que ellos que es muy dulce. Son inocentes que no saben nada de las cosas del mundo y Dios lo ha concedido. Ustedes saben. Ustedes saben, hay algo en un niño que une a un hogar. Hay un lazo de unión en un niño. Párrafo 2. Ahora debemos ir directo a la palabra. Muy bien. Para los que graban, si desean grabar el mensaje de esta mañana, quiera Dios bendecirlos ricamente a todos. Creo que no hay nada como la palabra. La lectura de la palabra de Dios. Ojalá que en cada hogar se palabra de Dios. Quiero que cada uno de ustedes en esta mañana, si pueden, aun cuando los pequeños vengan de su escuela dominical, sean tan reverentes como les sea posible. Siéntense tranquilos y escuchen mientras yo intento, con la ayuda de Dios, darles un mensaje que me fue dado a mí anoche, muy tarde, para la iglesia hoy. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Joel 2:28, capítulo 2, versículo 28, y Hechos, capítulo 2. En Hechos, en el capítulo 2, comenzamos con el verso 15. No es extraño que el profeta Joel habló en el capítulo 2 y acá en el libro de Hechos, cuando en el libro de Hechos también está en el capítulo 2, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Joel habló de eso en el mismo capítulo. Leámoslos en el capítulo 2, desde el verso 15 al 21, que dice así: Porque esto no es tan borracho como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros Dios, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros mancebos verán visiones y vuestros viejos soñarán sueños y de cierto sobre sus siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tiniebla
y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 3. Inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Nuestro Padre bondadoso, Padre celestial. Nuestro bondadoso Padre celestial, cada rostro que se ha inclinado hasta el polvo de la tierra, como una gran sábana que atraviesa este edificio en esta mañana, en humildad inclinamos nuestros rostros y corazones en una presencia. Padre celestial, te pedimos que el Espíritu Santo venga ahora, tome la palabra y la presente a cada corazón mientras haya lugar para morar, que pueda producir en abundancia. Dios, te pedimos que los incrédulos se conviertan en creyentes y los cristianos que están cansados en el camino reciban nueva fuerza, que los santos sean fortalecidos y los enfermos sanados. Habla, Padre, que podamos tener compañerismo en torno a tu palabra, porque lo pedimos en el nombre del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Amén. Párrafo 4. Mi tema de esta mañana, así pudiéramos llamarlo, será el mensaje a la iglesia, la encrucijada del tiempo. En el pasado, las dispensaciones siempre han llegado a su fin, alcanzando una encrucijada. Hay encrucijada en los caminos, hay encrucijada en las carreteras por las que viajamos en este mundo, y también hay encrucijada en este gran camino por el que viajamos a la gloria. Los caminos siempre declaran la omnipotencia. La omnipotencia es lo todopoderoso y se necesitan los milagros para vindicarla. Solo los milagros pueden hacerlo. Enseñar la palabra es una cosa muy buena, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entre corchetes, Romanos capítulo 10, versículo 17. Pero siempre se necesita de los milagros para vindicar que el omnipotente todavía vive y reina. Debemos tener los milagros. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 5 al 10. Le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, la encrucijada del tiempo. Párrafo 5. Creo que la iglesia está parada hoy a las puertas de la mayor vindicación de omnipotencia que el mundo jamás haya conocido. Escudriñando las escrituras por mucho tiempo, me he dado cuenta que hay 7 grandes encrucijadas en la palabra de Dios. 7 es el número completo de Dios. Él es completo en 7. Él trabajó 6 días y descansó el séptimo. El mundo existe y llene su reino acá en la tierra. La iglesia labora por 6,000 años, o el séptimo es el milenio. Toda la matemática es perfecta. Dios nunca llega tarde. Algunas veces nosotros nos atrasamos un poco pensando diferente, pero eso siempre se hace con un propósito. Dios nunca llega tarde con su mensaje. 6. Creo que hoy estamos frente a algo que la iglesia debería saber y entender. Deberíamos saber de qué se trata todo esto y hallarlo en la palabra de Dios. Creo que si no está en la palabra de Dios, entre paréntesis, yo tendría dudas de eso. Pero si la palabra de Dios lo declara, entonces no importa que no cuadre con nuestra manera de enseñar. Es Dios manifestando su palabra muchas veces, es contrario a nuestra manera de pensar o cómo hemos sido enseñados a pensar, pero debemos reconocer la omnipotencia de Dios cuando se manifiesta delante de nosotros. 7. Ahora, retrocedamos un poco en nuestras mentes y estudiemos lo que ha sucedido en los últimos años. Como ministro del Evangelio, creo que estamos viviendo ante la pronta aparición, la segunda venida del Señor Jesús. La primera vez como un niño, pero esta vez vendrá como el Rey de Gloria para tomar venganza sobre todos los que no obedecen la palabra de Dios. Creemos con todo este gran alboroto en el que estamos viviendo hoy.
Cuando miramos a nuestro alrededor por todas partes y vemos los periódicos, nos quedamos quietos y descansamos de nuestro diario trajinar en esta edad neurótica. Miramos y enfrentamos los hechos. Más allá de toda sombra de duda, vemos que algo está a punto de suceder. 8. Yo creo que Dios nunca, en ningún momento, no ha sucedido nada milagroso sin que Dios lo haya mostrado anticipadamente por su palabra, sin que lo haya revelado y lo haya colocado allí, de manera que los hombres que dejaron de andar en él tengan que pararse delante de él sin excusa, porque Dios lo deja bien claro. Si un hombre está suficientemente preocupado por eso, lo hallará si está preocupado. Usted no se comería una sopa que tenga una mosca, no, señor. Usted no lo haría. Usted tendría temor de comerse ese alimento que no se ve bien y está contaminado. Ustedes saben. Podría pasarle algún veneno que lo mataría en instantes. Usted cuida este cuerpo, pero deja que el alma festeje con las cosas del mundo que usted sabe que le está contaminando y solo puede hacerle una cosa: llevarlo a la destrucción. No importa cuán bien trate usted a este cuerpo, qué buen alimento le dé o coma viva, de todas formas irá al polvo de la tierra. Como esa alma vivirá por siempre en algún lugar, yo preferiría comer alimento sucio que contaminar mi alma en las cosas del mundo en algún momento. 9. La encrucijada. Antes de llegar a estas grandes encrucijadas o al fin del tiempo, Dios siempre comienza algo nuevo. Une la encrucijada vieja con la nueva, una dispensación con la otra. Él siempre demuestra su poder. El hombre, a través de las edades, siempre ha enseñado y explicado y se ha apartado del verdadero Dios viviente. Pero antes de la encrucijada, antes de entrar a una nueva dispensación, aparece él en escena con grandes señales, milagros y maravillas. Siempre lo ha hecho así. Fíjense en la primera destrucción del mundo, en esa primera encrucijada, después que él inundó, fue formado y Dios puso al hombre en la tierra. La Biblia dice que ellos comenzaron a construir ciudades y grandes programas habitacionales. Se desarrollaron en todo el mundo. Fíjense, en el día de hoy, Jesús claramente dijo: más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entre corchetes, Mateo 24:37. Es igual. Párrafo 10. Fíjese usted, ellos habían encontrado la forma de trabajar con cobre. Habían hallado la manera de trabajar con bronce y el hierro, justo antes de la destrucción antidiluviana. Fíjese en el día de hoy que estamos viviendo, cómo hay construcciones. La Biblia dice, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la llena. Entre paréntesis, Génesis 6.1. Vea su alrededor a cada ciudad y compare esta pequeña ciudad de hace algunos años, de unos 14.000 habitantes. Ahora ya tiene unos 27.000 o más. Ya no se puede encontrar un lugar donde cazar conejos o algo así. Todos son proyectos de construcciones incrementándose, multiplicándose. Él dijo que cuando comenzaron a multiplicarse, entró el pecado y la maldad. Esa es una de las grandes señales de que estamos al fin del camino. Una de las grandes señales. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo del 11 al 15. Amén, amén, hermanos. Continuamos con el mensaje, la encrucijada del tiempo, predicado el mensaje el 15 de enero del año 1956, párrafo 11. Noten que durante aquel tiempo hubo un hombre llamado Nimrod que salió y construyó la gran ciudad de Babilonia y unió a todas las ciudades circunvecinas. Se confederaron en una sola para que hubiera una gran ciudad y esa sería Babilonia. ¿Cómo despreció Dios a esa gran confederación mundial? Observe, el día de hoy es igual. Hay federación de trabajadores. Los hombres se unen por sindicatos y con diferentes cadenas.
por denominaciones que los unen, rompen barreras y rompen el compañerismo entre los diferentes hermanos, federaciones, una de las grandes señales de la primera destrucción. Las vemos aparecer aquí en la última destrucción, ¿entienden? Párrafo 12. Otra cosa que él hizo allá, nos damos cuenta que durante ese tiempo de gran alboroto, cuando los corazones de los hombres comenzaron a enfriarse, va a portarse de Dios, las mujeres se convirtieron en ídolos y los hijos y los de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Ellas se convirtieron en algo sexual. Fíjense en el día de hoy en el que estamos viviendo, y no estoy hablando de las mujeres de honor, no, Señor. Ellas son instrumentos de Dios, pero de esas que no tienen cuidado de ellas mismas, hay muchas en el lado opuesto que andan por allí casándose y dándose en casamiento. Así lo dijo Dios. En la Biblia Jesús dijo que antes, en el fin del tiempo de Noé, se casaban y se daban en casamiento. Fíjense en el gran alboroto del día de hoy. Nos damos cuenta de eso y una cosa que lo produjo. La Biblia dice que espíritus bajaron, espíritus malignos entraron en esa gente y ellos lucieron esas cosas. Y ahora vemos los mismos espíritus malignos obrando en nuestro día. Pero fíjense que no solamente fue eso. Cuando el infierno se desató, también el ciclo se desató. Vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entre corchetes, Isaías 59:19. Esas dos fuerzas siempre se encuentran en la encrucijada. Párrafo 13. Ahora, vemos que en el tiempo de Nimrod, él había juntado a esa confederación e hizo que la gente viniera a Babilonia a una gran unión en ese tiempo del mal. Andaba entre las mujeres. Sexualmente, al mismo tiempo, Dios tenía un testigo sobre la tierra, Enoc, que caminó con Dios sin mancha. Al mismo tiempo que el diablo trabajaba, aparecieron ángeles en la tierra. Seres sobrenaturales posesionaron al hombre. Un tipo hermoso del día de hoy también. Mientras el mal aparece, también aparece el bien. Fíjense que allá en aquel día malo antes de la destrucción, Dios tuvo un hombre predicando el evangelio, un hombre pobre, humilde, no era mucho para el mundo, pero era un hombre que tenía un corazón para escuchar a Dios, Noé. Y luego Lurio, un Noé y un Enoch predicando al mismo tiempo. Si se dan cuenta, allá en el capítulo 11 de Apocalipsis dice, daré mis dos testigos que profeticen en los postreros días. Dos testigos en los postreros días, Apocalipsis 11, que le harían señales y maravillas entre la gente. Párrafo 14. Fíjense allá cuando Noé y Enoc estaban predicando. Noé estaba predicando un mensaje que parecía una locura para el mundo. Aquí está eso de nuevo. Noé estaba preparando un arca, un lugar seguro, y a eso era un milagro. Sí, en sí como un hombre en tierra seca donde no había agua, estaba construyendo un arca para que flotara en un mar poderoso que estaba allí, diciendo, vendrá de los cielos. ¿Dónde estaba? Por fe, eso era un milagro en sí. Noé estaba dando la advertencia de parte de Dios y preparando un arca. ¿Lo entienden? No importa cuán tonto parezca o cuán fanático parezca para la gente, era un milagro ver a un hombre martillando todo el tiempo. Eso parecía algo fanático. Eso se repite de nuevo en el día de hoy. Cuando el hombre está golpeando el evangelio del Señor Jesucristo, predicando el bautismo del Espíritu Santo, preparando un escudo para el pueblo antes de la llegada de los juicios, la iglesia moderna se ve y hace burla diciendo, allí no hay nada, los días de los milagros han pasado. Ese es un milagro, la señal de una encrucijada. Párrafo 15, por último. Noé estaba trabajando todo el tiempo, produciendo un milagro, y él también estaba esperando un milagro. La iglesia hoy está trabajando bajo la tarea de predicar el evangelio con señales y maravillas que le sigan. Ellos están preparándose para un milagro, el rapto de la iglesia, la ida a casa. Se está preparando el pueblo, se les está dando luz, quitándole las cargas de las cosas del mundo,
para que sus almas estén listas en la presencia de Dios. Y cuando Jesús aparezca por segunda vez en gloria, aquellos que están preparados serán raptados juntos para encontrarse con Él en el aire y estar con Él. Como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Mateo 24:37-38. Todas estas cosas que usted ve suceder hoy, Dios conceda hoy que Él abra su entendimiento para que usted pueda ver que esas son señales, milagros sobrenaturales de la segunda venida del Señor Jesucristo que están allí ante nosotros. Estamos en la encrucijada. Piensen en eso. Amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 16 al 20. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura, la encrucijada del tiempo. Párrafo 16. Noé comenzó a advertirle al pueblo y a predicar. Muchos de ellos se rieron de él, se burlaron, porque su mensaje parecía totalmente fuera de razón. ¿Cómo podría la gente hoy cuando dicen, tenemos los mejores doctores que hay en el mundo, tenemos las mejores clínicas que hayamos tenido jamás, tenemos esto, aquello y lo otro? No tenemos necesidad. Pongan atención. Hoy necesitamos la sanidad divina más de lo que la hemos necesitado alguna vez. Y mientras pasen más días, se necesitará más y sucederá dentro de poco, que a menos que un hombre sea sellado con el Espíritu Santo, es difícil decirlo. Estará expuesto a todo tipo de cosas. No toquéis a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Entre corchete, Apocalipsis 7, 3 y 9, versículo 4. ¿Cuándo esas tremendas plagas comiencen a caer? Ahora estamos en la encrucijada. Párrafo 17. Nos damos cuenta y vemos cómo Noé salió advirtiéndole a la gente y diciéndole que venía lluvia. La gente ni siquiera sabía lo que significaba lluvia. Nunca había llovido. Después de 2000 años de predicarse el Evangelio, hay gente en el mundo hoy que no saben lo que significa nacer de nuevo del Espíritu de Dios. No saben lo que significa omnipotencia. ¿Qué es? Dios en su gran poder, omnipotente, que puede transformar el alma de un pecador callejero a una posición celestial en el reino de Dios como un hijo e hija de Dios. Ellos no lo entienden. Están muy ocupados, ellos con las cosas del mundo, encantados, coqueteando con el mundo, y no se dan cuenta que ese es un espíritu maligno, una gran señal para la gente de este día, para que la observen y se preparen. Jesús dijo, cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entre corchete, Lucas 21:28. No solo eso, sino que también Dios mostró señales a través de Enoc, y el mundo se rió de ellas. Pero un día vino un relámpago y un trueno. Luego salió fuego del cielo. Relámpago y truenos comenzaron a rugir. Eso fue un milagro. La lluvia comenzó a caer. Párrafo 18. Pero el gran milagro fue lo que hizo Dios para que su hijo creyente entrara al arca. Mientras que los truenos rugían y la lluvia caía, Noé ya estaba descansando en el arca con Dios, predestinado, preordenado para entrar en el arca. Cuando las plagas estaban cayendo, Noé estaba descansando. Seguro, estaba descansando aquel de quien se habían reído.
Entonces, esos de quienes ellos se ríen hoy y nos hacen burla, cuando deseamos vivir una vida completamente rendida al Señor Jesús, no se dan cuenta que estamos apartados, arropados bajo sus brazos eternos. No saben que usted está descansando tan seguro como se puede estar en la omnipotencia y nada puede dañarle. El agua comenzó a caer y la gente comenzó a gritar y a llorar. Hacían mucha bulla. Pero en vez del arca asentarse allí, comenzó a flotar, llevando a Noé, arrullándolo en las olas. Esa fue una señal. Dios limpió al mundo de pecado e iba a comenzar uno nuevo. Las señales y las maravillas aparecieron antes que él lo hiciera. Párrafo 19. Noten, en el Éxodo, cuando Dios libertó a Israel que estaba en esclavitud allá en Egipto, antes que Dios moviera un dedo hacia Israel, la primera cosa que hizo fue realizar una señal sobrenatural para mostrar que era el omnipotente y que todavía vivía. Los sacerdotes y los rabinos y otros de aquel día pensaron que Dios ya no existía, así como lo hacen hoy, pero Dios todavía es omnipotente y hace milagros. Pensaron que Dios ya no existía, pero justo en ese momento Dios bajó a una familia humilde, la familia de Leví, y trajo un niño que era el libertador. Moisés estaba en su arca. Ojalá tuviera tiempo para entrar en eso y explicar cómo lo llevaron al río, en medio de los cocodrilos y demás. Eso fue un milagro. ¿Cómo preservó él a Moisés? Justo allí, en aquel momento, cuando ellos pensaron que los días de los milagros habían pasado, pero estaban en la encrucijada, tenían la palabra. Teman los huesos de José. Todo estaba bien. Tenían señales que Dios todavía vivía y reinaba. Pero no solo eso. Además de la palabra, tenían al Dios omnipotente que no puede fallar. El mismo ayer, hoy y por siempre, que se paró en medio de todo eso. Párrafo 20. A la edad de 40 años, cuando Moisés estaba en el desierto, Dios bajó en la forma de un ángel. Dios, antes de destruir Egipto, sacó a sus hijos y cambió la dispensación completa. Apareció en la tierra, envió ángeles al pobre y al necesitado, hizo señales y maravillas y mostró a Moisés su gloria. Él podía tomar una vara y hacer un milagro. Podía poner la mano en su seno y ser sanada de lepra. ¿Qué era eso? Llegó el tiempo del cambio. Llegó la encrucijada. El Dios incambiable, el gran Dios incambiable, que hizo todas esas cosas en las encrucijadas del tiempo pasado. ¿Cuánto más hará ahora cuando todo el enfermo está desatado y el tiempo del fin está aquí? Usted es el mismo. Él no falla. El omnipotente se encuentra con los milagros seguros. Párrafo, perdón. Amén, hermanos. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermana Olga, en los párrafos del 21 al 24. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, la encrucijada del tiempo. El 15 de enero de 1956, el párrafo 21, dice: el pensamiento sin razón del hombre nunca puede comprender la parte de los milagros. Liana, que entra en contacto con el omnipotencia, y cuando la ha, usted estará en contacto con lo sobrenatural de su vida, cambiará su manera de pensar, su mente cambiará,
usted será hecho diferente. Sus enfermedades se desvanecerán, porque el gran poder de Dios se moverá. Allá en aquella zarza, Moisés vio y escuchó al Omnipotente, vio los milagros. Dios no estaba satisfecho con darle a Moisés solo un mensaje para que fuera y lo predicara a los egipcios de Israelita. Dios, el Dios de omnipotente y milagroso, no era un Dios que iba solamente a revelarse a un hombre. Él le dijo, toma estas señales, aleluya, lleva estas señales y muéstralas a ellos allá. Ve, porque yo seré contigo. Entre paréntesis, Éxodo 3:12, cambio. La encrucijada ha llegado. Es tiempo de que algo sucede, pero antes que eso suceda, Dios da su advertencia. Yo todavía soy Jehová, todavía vivo. Yo soy el omnipotente, yo soy el Dios de los milagros. Aleluya. Párrafo 22. Cuando Moisés fue a Egipto, tomó su vara y la echó en la tierra. Sanó su mano de la lepra e hizo otras cosas. Yo quiero que se den cuenta que cada vez que los milagros son hechos, Satanás siempre está allí para contrarrestado. Así como él estaba contrarrestándolos en aquel día, lo hace hoy también. Él siempre apunta al final en las encrucijadas. Allá tenía unos adivinos que se llamaban Janes y Jambres. Se levantaron, echaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Hicieron como lo hizo Moisés, pero Dios vindicó quién era Dios. Ellos podían traer las plagas, pero no podían realizar la sanidad divina porque solo Dios puede sanar. Ellos podían producir llagas, pero no podían quitarla. Dios se paró allí para demostrar que la verdadera sanidad divina era su milagro, para probar a la omnipotencia en la encrucijada del camino. Los egipcios trajeron llagas, pero ellos mismos se dañaron. El siervo de Dios las podía quitar. ¿Por qué? Ellos solo podían contrarrestarlas. Nosotros hemos sido enseñados que en los últimos días sucedería la misma cosa como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resistieran a la verdad. Hombres de mentes reprobadas, concerniente a la fe, entre corchetes. Segunda de Timoteo 3:8, serían impetuosos, amadores de las deleites más que de Dios, engañadores, incontinentes, teniendo apariencia de piedad. Oh, el día que estamos viviendo, estamos en las crucijadas del camino, al fin del camino y de la edad. Dios lo está probando. Aquí, no, probando qué maravilloso día es el que estamos viviendo. Párrafo 23. Dios le vindicó a ellos y se vindicó a sí mismo y recibió la gloria cuando él fue a Egipto y golpeó a aquella nación, sacó a Israel en las alas del águila, de águilas. Y realizó señales y maravillas, porque él es nuestro omnipotente y hace milagros. Antes de hundir los carros de Faraón, realizó todo tipo de señales de sanidad divina y de vindicaciones de su poder. Salvó a los primogénitos y también se llevó a los otros primogénitos. Podía destruir y podía salvar las vidas. Podía hacer milagros. Podía hacer que el sol y la luna se oscurecieran.
piso sobre la tierra. Los rayos cayeron por todo el país y mataron el ganado, igual que en los días de Noé. Él dijo: en los últimos días el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre. Entre corchetes, Joel 2:31. El sol no brillará, se tornará como saco de silicio, y la luna será como sangre cuando ella esconda su rostro. Lloré y dejé caer grandes gotas de dolor. Dios estará en la tierra, el omnipotente, haciendo los milagros. Seguro, Él puede. Él es el omnipotente. Mediten en eso. Allá en Egipto, Él hizo señales, maravillas y las demás cosas. Él es Dios y nadie puede ocupar su lugar. Párrafo 24, ya para terminar. Vean, Dios hizo sus milagros y le dio una oportunidad a Faraón. Este falló y la rechazó. Ya no le quedaba nada más. Cuando un hombre desaprovecha la misericordia de Dios, solo queda una cosa: juicio. Querido amigo, hoy Dios nos está ayudando. Cuando uno ve venir al fin de este texto, si usted rechaza la misericordia que le ha sido ofrecida por Jesucristo, el Espíritu Santo, ya no queda nada sino el juicio divino. No puede quedar otra cosa. Al fin Faraón rechazó su día de gracia y ya no quedaba nada, porque la encrucijada estaba a la mano y Dios unió el tiempo. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo del 25 al 29. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje La Encrucijada del Tiempo, del 15 de enero de 1956, párrafo 25. Cuando Lot y Abraham, ese fue otro tiempo, cuando Abraham era el gobernador del mundo. La simiente estaba regada por la tierra y con él estaba su sobrino Lot, que era un familiar. Ese es un hermoso cuadro hoy de la iglesia indiferente, formal y fría con relación a la iglesia llamada y elegida. Nacida del espíritu del Dios viviente, ellos vivían juntos en la misma planicie. Pero finalmente llegó el momento cuando Lot tomó su grupo y se fue a Sodoma y Gomorra. Allí serían populares, podrían escoger la tierra. Abraham se quedó con la voluntad de Dios y tomó una tierra pobre. Sara, su hermosa esposa, y Abraham permanecieron en una tierra pobre para poder servir al Señor. Dios no promete un lecho de flores. No vaya usted a imitar a un cristiano. No falsifique el mensaje diciéndoles: todo va a estar bien. No hay nada que les pueda dañar. No van a haber pruebas ni nada de eso. Eso está mal, como dijo el poeta. Debo ser llevado al cielo en un lecho de flores, mientras que otros lucharon para ganar el precio y navegaron por mares tormentosos. No, Señor. Dios no promete paz y prosperidad, sino gracia para soportar esos momentos. Es la gracia a la que miramos. Párrafo 26. Abraham escogió el camino de Dios y se quedó en aquella planicie donde no había mucho pasto para su ganado. Lot es el tipo de los que se descarrían, de la iglesia que no cree en los milagros. Finalmente, esas cosas llegaron hasta Dios y hubo una encrucijada. Tenía que haber un tiempo porque Abraham era el heredero de la tierra. Oh Dios, ¿por qué no pueden los cristianos entenderlo? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entre corchetes, Mateo 5. La encrucijada del tiempo está a la mano y nuestro Padre nos muestra que estamos al final del tiempo. Párrafo 27. Los milagros, lo sobrenatural. El omnipotente está haciendo los milagros. Mírenlo a él.
Fíjense lo que sucedió en el mundo, allá en Sodoma, la gran ciudad en el tiempo de Abraham, antes del tiempo del fin. Abraham vivía en una tienda y era el heredero de todas las cosas. Con razón el poeta decía, una tienda o una choza, ¿qué importaría? Tú eres heredero de todas las cosas si estás en Cristo. Dios te ha dado la tierra y Él es el Rey. Nosotros estamos en Él. Somos herederos de todas las cosas, de la omnipotencia y milagros. Estamos en la encrucijada del tiempo. Fíjense con mucho cuidado ahora mientras nos movemos en esto. Observen cómo el Dios, como Dios hizo allá antes del tiempo del fin. Lot ya estaba en Sodoma y la perversión se había agigantado. Los hombres eran homosexuales, pervertidos. Ellos habían cambiado el curso normal de la naturaleza humana por caminos pervertidos. Párrafo 28. Fíjense en el mundo hoy. Todo se ha convertido en una dispensación pervertida. En las grandes escuelas donde los hombres van a estudiar religión, entre paréntesis, yo he hablado de esto y lo sé, no se les permite casarse con mujeres. Eso es algo horrible. En esas escuelas, en estas iglesias modernas, suceden estas cosas. Los hombres beben, fuman, estimulan las pasiones y salen con jovencitas. Comenzaron en su infancia al punto que el curso de sus vidas se ha pervertido y Dios los ha entregado a destrucción y sus vidas han estado tan enredadas que ya no son hombres y mujeres naturales. El diablo los ha atrapado. Fíjense en la encrucijada allá en Sodoma y Gomorra. Observen en la encrucijada de los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento. ¿Ven la señal del tiempo? ¿Qué ha sucedido? Al mismo tiempo Dios tenía un profeta en la tierra antes del tiempo del fin. Escuchen, siempre y antes del tiempo del fin, cuando Satanás suelta a sus imitadores, Dios envía a sus profetas y nos dice la Biblia. Y será en los postreros días, dice Dios, vuestros jóvenes verán visiones y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Entre corchetes, Hechos 2, 17 al 18. Aparecerán profetas en la tierra, habrá videntes en el tiempo del fin. Aquí vamos, estamos en la encrucijada. Por último, el párrafo 29. Ha sido profetizado por todos los santos profetas a través de las edades. Ha sido predicho por la palabra sagrada de Dios lo que haría el Señor en el tiempo del fin, cómo serían sus bendiciones y lo que el diablo haría en esos días, todo lo que sucedería en el tiempo del fin. La santidad de Dios no puede soportar la maldad del mundo, pero antes de que las cosas lleguen a la encrucijada, Él envía la destellante luz roja de advertencia. No solamente eso, sino que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, pero antes también envió ángeles a la tierra que se confundieron entre los hombres. Antes del tiempo del fin, Dios prometió que enviaría ángeles y los estamos viendo. Vienen con mensajes del Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, párrafo 30 al 34. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la encrucijada del tiempo. Párrafo 30. La encrucijada del tiempo. No hace más de 3 semanas vi a ese ángel grande y poderoso parado allí, aquel que siempre ha estado conmigo desde que era niño y del que he hablado. Yo no soy un fanático y ustedes saben eso, sino que es para cumplir las escrituras. Yo creo que esta iglesia debería conocer la verdad y ver las señales en la escena para que no estemos dormidos, sino despiertos y obrando, para que las diferencias sean arregladas y usted camine una vida verdadera como hombre y mujeres santos. Su corazón esté puesto en Cristo y no mire estas cosas falsas de la tierra, que son del diablo. Todas esas peleas, guerras y diferencias, aparte su mirada de ellas, estamos en el fin. Recuerde, quizás no tengamos otra semana para hacerlo,
Solo Dios lo sabe. Estamos en el fin. Párrafo 31. Allí estaba Noé en su tiempo. Aquí está Israel en su tiempo. Acá está Abraham en la siguiente encrucijada entre lo natural y lo sobrenatural. Descendieron ángeles que parecían hombres. Gloria. Se pararon cerca de Abraham, que era el profeta, y le dieron: Abraham, Dios hará cosas sobrenaturales. El próximo año volveré a ti, conforme al tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo, entre paréntesis, ella de 90 años y él de 100. Te mostraré mi poder, sanidad divina, te cambiaré, te haré un hombre joven nuevamente, una persona diferente, y cambiaré a Sara. Y yo la haré una mujer joven. Yo soy el milagroso. Soy el omnipotente. Yo soy el que hago los milagros. Amén. Te mostraré mi poder, Abraham. Entre el corchete, Génesis 8:10. Estamos en la encrucijada. Los espíritus malignos están aquí en Sodoma. Sí, están trabajando en el mundo. Aquí están trabajando hoy también. Hay muchas alegría, encanto, chistes sucios y todo tipo de cosas sucias en la radio y televisión. Y ni siquiera son censuradas ni nada de eso. Algunas veces hay perversión en el evangelio, cuestiones sociales. El mundo entero se ha pervertido, pero al mismo tiempo que el mundo se ha pervertido, los creyentes se han convertido al Señor y al poder de nuestro Dios, por las obras y la aparición de la omnipotencia, como Dios en su misericordia está mostrando estas cosas. Párrafo 32. Abraham, este profeta, estaba sentado en su tienda, un hombre anciano en una tierra estéril. ¿Qué importaba una tienda o una chozita? Eso no hacía ninguna diferencia. Eso no hacía ninguna diferente para él, porque era el heredero de todo. Todo le pertenecía y él lo sabía. Así es el creyente hoy. ¿Qué nos importa las cosas terrenales? Por eso fue que renuncié a las reuniones no hace mucho, porque no le pedía ofrendas a la gente. No importa lo que la gente diga, yo creo que Dios tiene lo suficiente para proveer todo lo que yo necesite. Sí, Señor, preferiría comer galletas de soda y beber agua del río, pero predicar el evangelio. Que tener buenas cosas del mundo, no importa si las tenemos, pero que estemos dedicados a su mano y busquemos su omnipotencia, ¿correcto? Lo vemos mientras proseguimos, en tanto que Abraham estaba sentado en su tienda y estos ángeles se marcharon para Sodoma y Gomorra. Nos damos cuenta que Dios en aquel día realizó milagros, hizo descender fuego del cielo, barrió aquellas ciudades, limpió la tierra y le dio a todo Abraham. La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal, como un memorial de desgracia. Era una gran dama entre las sociedades de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Todos aquellos valles fueron barridos cuando Dios hizo milagros con fuego y azufre del cielo. Párrafo 33. ¡Qué momento maravilloso! ¡Qué gran tiempo para vivir! Dios en su omnipotencia. Allí viene una encrucijada de nuevo. Entre paréntesis, tengo en mente el reloj. Tenemos que apresurarnos. Viene la omnipotente, la presente nuevamente. Había un hombre llamado Acá, que se casó con una mujer llamada Jezabel. Él era un creyente al comienzo. Acá nació judío, fue circuncidado al octavo día de acuerdo a la ley. Fue criado en un hogar religioso para creer en Jehová, pero se enamoró de una idólatra que movía sus ojos, ¿correcto? Hoy, buenos hombres cristianos han caído bajo la influencia de tal tontería, encanto, porque ese corazón no está estable en Cristo Jesús. Sí, qué día en el que estamos viviendo, qué momento, las señales del tiempo están aquí delante de nosotros. Párrafo 34. Pero justo antes que Dios trajera el momento de la verdad, que mostrara quién era Dios, hubo un tiempo cuando un profeta llamado Elías vino a la tierra, ungido con el mensaje de Dios e hizo los milagros, probando que la omnipotencia todavía hacía milagros. El profeta se levantó y cerró los cielos para que no lloviera en los días de su ministerio. Luego trajo lluvia de los cielos a la tierra. Los ángeles aparecieron en escena.
Aleluya. Le cocinaron pan de maíz para que se mantuviera 40 días vivo mientras estaba en el desierto con Dios. En el tiempo del fin aparecieron ángeles. Todos los profetas y señales nos muestran que en este día los ángeles aparecerán. Se levantarán profetas con señales y maravillas. Y si Dios hizo eso en aquellas pequeñas encrucijadas, ¿qué hará ahora cuando todo el infierno está suelto? Todo el cielo también se desatará, apareciéndose ángeles, señales y maravillas en la tierra. Los que van a contrarrestar también se están levantando y Dios está probando quién está bien y quién no. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar, hermanos, con los párrafos del 35 al 38 del mensaje La encrucijada del tiempo. Párrafo 35. Oh, yo le amo, seguro que sí. No es mi intención gritarles, pero mi alma está ardiendo, pensando cómo sucedió aquello en aquel día. Antes de que él lo librara, hizo todo tipo de señales y maravillas. Ellos enviaron mucha gente allá para que se llevaran a este profeta por la fuerza. Y él les dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo. Entre corchetes, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 10. Fíjense cómo desciende el fuego cada vez. Vean cómo vienen los profetas siempre. Cómo son hechos los milagros. Cómo Dios se vindica a sí mismo en sanidad y en poder todo el tiempo en las encrucijadas. Nunca antes, sino justo en las encrucijadas, en el cambio de dispensación, en el cambio del tiempo. Párrafo 36. Vamos a revisar unos textos para terminar e iremos a la quinta y gran encrucijada. Una de las principales encrucijadas, porque 5 es J-E-S-U-S. Amén. Viene el tiempo cuando el asunto del pecado tiene que ser arreglado y los milagros deben revelarlo a él completamente. Viene un tiempo cuando los corazones de los hombres tienen que ser cambiados porque las leyes y los jueces no pueden hacerlo. La sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar el pecado. Justo antes de la gran encrucijada, llegó el diablo entre los predicadores y dijo, los días de los milagros han pasado, no existe tal cosa. En ese mismo tiempo Dios envió ángeles a la tierra y allí estaba un anciano llamado Zacarías que tema su casa en orden. Él estaba orando un día mientras estaba en el altar, moviendo su incensario, haciendo intercesiones por el pueblo, apareció a su lado derecho un gran ángel, probando que la encrucijada estaba a la mano. Le dijo que tendría un hijo de su esposa que era una mujer anciana. Su nombre sería Juan. Párrafo 37. Juan salió hablando de milagros. Juan era un profeta. La Biblia dice que Jesús dijo de él mismo que nunca antes nació uno en la tierra parecido a Juan hasta aquel momento. ¡Aleluya! Ahora, él era un profeta, el más grande hasta aquel momento, porque era la encrucijada más grande que Dios jamás había tenido con el diablo. Cuando sus caminos se cruzaron, y allí él iba a despojarlo y a quitarle todo lo que tenía. Aleluya. Amén. Juan era un profeta. Gabriel era el ángel que estaba allí. Y él apareció en la encrucijada del tiempo. Gloria a Dios. Como 33 años antes de que sucediera, Dios comenzó en la plenitud del tiempo a advertir anticipadamente que la encrucijada estaba a la mano. Los incrédulos se pusieron peor, se rebajaron más, pelearon más, trataron de apartarse de eso.
Finalmente, mataron a todos los que habían sido enviados, pero Dios siguió moviéndose en los milagros igualmente porque Él es omnipotente. Tiene que hacerlo. Él es Dios. Párrafo 38. Miren qué sucedió. Mientras continuamos con este episodio, mientras avanzamos, veamos que Juan subía del río predicando de uno que venía mayor que él y comenzaría a predicar. Al momento apareció allí nada más y nada menos que el omnipotente mismo, envuelto en un cuerpo de carne, el gran Jehová, Dios revelado en su Hijo, Cristo Jesús. La omnipotencia se hizo carne y moró y caminó entre nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una noche, mientras cruzaba el mar de Galilea, estaba acostado allá y el pequeño bote se mecía. Él actuaba como que no estaba poniendo ningún tipo de atención. Estaba cansado, pero allí venía una encrucijada. Algo tenía que suceder. Puso su pie en la cubierta del barco, levantó su mirada y dijo: «Enmudece, les diré». El mismo Creador de los cielos y la tierra estaba acostado en aquella barca. La naturaleza tenía que obedecerle. Cuando el Omnipotente habla, los milagros suceden. Amén. Gloria a Dios. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 39 al 43. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Encrucijada del Tiempo, párrafo 39. Un leproso fue a él un día y le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Y le tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Entre corchete, Marcos 1:41. Cuando la omnipotencia habla, los milagros suceden. Aleluya, su lepra se desvaneció como el sol. Apartándose detrás de una nube, seguro, el Omnipotente habló. Él prometió que hablaría en estos últimos días nuevamente. Cuando el Omnipotente habla, los milagros suceden. Sí, Señor. Fíjese, Él sanó al enfermo, levantó a los muertos, abrió los ojos de los ciegos. ¿Qué era eso? Probándole a la gente que la encrucijada estaba allí. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Entre corchetes, Juan 10, 18. 40. En Juan 17, 1, un día él, levantado sus ojos al cielo, dijo: «Padre, la hora ha llegado. Aleluya, la encrucijada está aquí. Todas las cosas han terminado. Todas las cosas están preparándose». Las encrucijadas han llegado. El mundo ha sido advertido. Yo he ungido a estos apóstoles y he hecho señales y maravillas. He recorrido la tierra de aquí para allá. La hora está aquí. El tiempo ha llegado. Hermano, como predicador del Evangelio en esta mañana, yo creo que el Espíritu Santo está hablando por labios mortales hoy. Los ministros ungidos están hablando. La hora ha llegado. El tiempo está aquí y la omnipotencia está contestando. Los milagros están sucediendo. Tienen que suceder porque estamos en la encrucijada. 41. Cuando Él hizo los milagros, la omnipotencia, Dios se manifestó en carne. Di la palabra, Señor, y mi siervo será sano. Lucas 7:7. Aquel centurión romano sabía que era un hombre bajo autoridad y sabía que los que estaban bajo él hacían lo que él dijera. Él dijo: «Yo le digo a este hombre, ve y va, y el otro, ven y viene. Yo soy un hombre con autoridad y todos los que están bajo mi autoridad me obedecen. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra». Aleluya, él sabía que allí estaba la omnipotencia. Él sabía que cuando la omnipotencia hablaba, los milagros sucedían. Oh, mi hermano, a
Allí estaba él frente a la tumba de Lázaro, llorando como un hombre en la carne. Y Marta dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entre paréntesis, Juan 11. Pero aún así, el Omnipotente habló: todo lo que le pidas a Dios, Él lo hará. Todo lo que tú digas, Él lo hará. Párrafo 42. Allí caminó él hacia la tumba. La omnipotencia se manifestó entre nosotros y vivió entre nosotros. Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él vivió aquí con nosotros. Dios probándose a través de su Hijo, Cristo Jesús. Él era el omnipotente y milagroso. Si Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre, y Él dijo: no te dejaré ni te desampararé y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo podemos esperar algo más cuando Él habla y los milagros suceden? ¿Cómo podemos esperar algo más? Así que Él fue hasta la tumba llorando. La omnipotencia, cuando estuvo allí, se paró y dijo: Lázaro, ven fuera. Y un hombre que ya estaba podrido, su nariz se había desprendido de su rostro a los 4 días. Los gusanos de la piel habían llegado, pero la corrupción conoce a su maestro. Aleluya. Él le devolvió la vida al hombre muerto. Y uno que una vez estuvo muerto, se puso de pie y vivió de nuevo. Él milagroso. Dios dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cualquiera que en mí cree, no morirá. Párrafo 43. La omnipotencia habla y los milagros suceden. Él siempre lo hace en la encrucijada. Y estamos en la encrucijada. Alármese cuando vea que estas cosas están sucediendo. Estamos en el tiempo del fin. El omnipotente habló y un hombre que estaba muerto volvió a vivir. Se levantó de nuevo. Fue a una fiesta y cenó con él. ¡Oh Dios! ¿Qué sucedió? Algún día glorioso, todos los que una vez estuvimos muertos en pecados y delitos, íbamos al infierno, pero la omnipotencia habló. Nos hemos levantado del infierno a la gloria y algún día cenaremos con él en la cena. En el último día, la omnipotencia habla. La palabra de Dios es omnipotente. Nosotros la creemos. Nos levantó de la muerte a la vida. El que oye mis palabras y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que en mí cree, no morirá. La omnipotente. Amén. Somos igual a Noé construyendo el arca. Los milagros sucederán algún día cuando el rapto acontezca y Jesús venga. Estamos en la encrucijada ahora. Cuando usted vea estas cosas suceder, levante su cabeza, porque la redención está cerca. El omnipotente habla y los milagros suceden. Él dijo: Padre, estamos en la encrucijada y puedo probar quién eres tú. Él levantó los muertos y sanó los enfermos. Cuando la hora final llegó para él, caminó humildemente hasta la cruz y allí fue clavado, fue rechazado por el cielo, rechazado por la tierra. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, en los párrafos del 44 al 47. Amén, amén, hermanos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo. Vamos a continuar con el mensaje a la encrucijada del tiempo, predicado el día 15 de enero del año 1956, párrafo 44. Después que la gente vio las señales y las maravillas que hizo, se mofaron de él, se burlaron de él. Este mundo pecaminoso, pío, lleno de pecado, así como el arca fue levantada por medio de los juicios de agua, así Jesús, en el juicio de Dios derramado en él, murió en tu lugar y fue levantado. Los creyentes descansan en él, igual que Noé en el arca. Deje que los juicios caigan. ¿Cuál es la diferencia? Seguro, aún la muerte no tiene barreras, no tiene dolores. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
entre corchetes, Primera de Corintios 15:55. No me asusta pasar por el sepulcro. Yo puedo gritar alabanzas a Dios porque yo sé que estoy vivo en Él por siempre, jamás, seguro. La omnipotencia ha hablado. Ella habló a mi corazón, ella habló a su corazón y los milagros han sucedido. Una vez usted fue un pecador cobarde, quizás un borracho o fumador, uno que iba a los bailes y que hacía de todo. El omnipotente le habló, usted lo recibió y fue hecho el milagro. Usted fue cambiado de muerte a vida y se apartó de sus pecados. La omnipotencia habló y los milagros fueron hechos, seguro. Párrafo 45. En esta mañana hay gente sentada en esta iglesia que hace algunos años estaban atados por el cáncer, muriendo. Otros que eran paralíticos, cojos, estaban secos y cuando la omnipotencia habló, milagros fueron hechos, seguro. ¿Cuál es la señal? Estamos en una encrucijada. Estamos en la encrucijada del camino preparándonos para entrar al milenio. Amén. Fíjense ahora mientras avanzamos. Cuando él hizo esto, cuando fue colgado entre el ciclo y tierra, el ciclo no lo pudo recibir. El pecado del inmundo estaba sobre él. El mundo lo rechazó como su rey. No había lugar para que él muriera. No podía entrar al cielo porque tenía los pecados del mundo sobre él. Fue odiado, rechazado, lo escupieron, lo rechazaron en la tierra, pero él se paró entre el cielo y la tierra e hizo un puente y todo hombre o mujer que lo desee puede llegar a la gloria a través de esa corriente de sangre que salió de su costado. ¡La omnipotencia! Párrafo 46. ¿Qué sucedió? Las señales y las maravillas ocurrieron. ¿Qué sucedió? La luna comenzó a llorar. El sol cerró sus ojos y comenzó a llorar. Entró en tal desesperación que tuvo convulsiones y comenzó a gotear como sangre. Seguro que lo hizo. Cuando vieron al Creador de los cielos y la tierra rechazado por la tierra, por tanto pecado no podía entrar al cielo. Moría como mediador entre Dios y el hombre. Él se paró entre los ciclos y la tierra. El sol no pudo soportarlo y dijo, no brillaré más. Y se ocultó. Las estrellas dijeron, no podemos mirar eso. Sí, la tierra dijo, no lo puedo soportar. Y tuvo un colapso nervioso. Las rocas se hundieron. Los milagros sucedieron. Era el fin del camino. El pecado había reinado hasta la cruz, pero allí se pagó el precio por el pecado. ¡Oh, Dios! La tierra se estremeció tan fuerte que lanzó rocas sobre sí misma desde la altura de las colinas. Se estremeció tan fuerte que los muertos salieron de los sepulcros. Mateo 27:51-52. Era un colapso nervioso. El sol tuvo convulsiones y se ocultó. Los milagros sucedieron. ¡Aleluya! Eso siempre sucede en las encrucijadas. Párrafo 47 por último. Fíjense en lo que sucedió allá. Era solo la preparación para esto. Entraron en las edades del oscurantismo por 1500 años. Entre paréntesis, ojalá tuviéramos tiempo, pero estamos presionados. Quiero salir a las 12. Observe, pasaron por las edades del oscurantismo. Eso fue lo que sucedió en el tiempo de Wesley y Lutero. En esta séptima edad hubo un cambio cuando la iglesia fue liberada de la oscuridad y fue traída a la luz maravillosa del Evangelio con señales y maravillas. ¡Oh Dios! Ningún hombre pudo soportarlo. La sanidad divina, las señales, las maravillas sucedieron. Él estaba entre el sacrificio, la segunda venida. Miren lo que sucedió allá cuando Juan Wesley predicó el Evangelio. Fue echado de las iglesias. La gente caía en el piso y les echaban agua en sus rostros. No sabían qué era lo que les sucedía. Se desmayaban bajo el poder del Espíritu Santo. Las señales, las maravillas, los milagros y las sanidades sucedían. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura. Hermana Reina, en los párrafos del 48 al 51. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la encrucijada del tiempo. Párrafo 48. Ahora, hermano y hermana, escuche. ¿Qué está sucediendo ahora? Estamos en el tiempo del fin. Vamos a entrar al milenio. Las agujas están marcando eso. El viejo reloj
está marcando que estamos a 2 minutos para la medianoche. La omnipotencia está hablando. Los ángeles están apareciendo. Hay también profetas profetizando. Hay visiones derramadas entre la gente de este día. El evangelio está siendo predicado. Enfermos están siendo sanados. Los ciegos ven. Los sordos oyen. Los demonios están rugiendo. También engañadores como Jan y Jambres están aquí. Pero la omnipotencia habla. ¡Aleluya! Estamos en el tiempo del fin. Estamos en la encrucijada. Los corazones de los hombres están desmayando de temor. Hay angustia entre las naciones. La tierra está tan nerviosa que produce terremotos por todas partes. Jesús dijo que así sería. Habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Qué sucede? La tierra sabe que pasará por un juicio. Está nerviosa. El mundo está nervioso. Pero la iglesia está cabalgando en el evangelio. Ese es el camino de la seguridad. El que a mí viene, no le echo afuera. Aleluya. Párrafo 49. El que no naciere del agua y del espíritu, no puede entender el reino de Dios. En el reino, usted tiene el sello de aprobación de Dios, que es el Espíritu Santo en su corazón. Deje que las olas pasen por donde quieran. El tiempo se está poniendo peor. Cuando a omnipotencia se está levantando, los imitadores están actuando de la misma manera, haciendo todo tipo de cosas. La Biblia dice que el gran impostor final se levantará sobre 7 colinas. Usará una triple corona y le será dado poder. Tendrá poder para hacer caer fuego del cielo en la presencia de la gente. Hará todo eso en los últimos días. Se levantarán para engañar. Se inclinarán al santuario de gente muerta y asimismo sobando huesos y demás. Pero mientras estén haciéndolo e inclinándose a santuarios, la omnipotencia hablará y los milagros sucederán. Ellos dicen, es tontería, pero la iglesia está creciendo. Hay grandes avivamientos de sanidad por todo el país. Señales y maravillas están sucediendo por doquier. Hay ángeles apareciéndoseles a la gente. Hay señales y maravillas aquí. Párrafo 50. ¿Qué es esto, amigos? Estamos al fin del camino. Estamos en la encrucijada. Levantad vuestras cabezas, dijo él, porque vuestra redención está cerca. ¿Ve usted lo que quiero decir? Es el tiempo de la encrucijada. Dios dijo, y acontecerá en los últimos días, derramaré de mi espíritu. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Fueron prometidos profetas. Vuestros jóvenes verán visiones. Y daré prodigios arriba en los cielos. Platillos voladores y demás. Habrá gran ansiedad. La tierra será sacudida. Habrá grandes terremotos y grandes volcanes, grandes problemas y aflicciones en el mundo. Las naciones buscarán la paz con un cuchillo por la espalda. Habrá problemas en todas partes y los hombres irán mal en peor. Pero si el enemigo se levantara como ríos, yo levantaré bandera contra él, el Espíritu de Dios. La encrucijada del tiempo es el fin del camino. África está rugiendo con grandes reuniones de sanidad divina. Señales y maravillas están apareciendo en todas partes, por todo el mundo. ¿Qué es eso? La encrucijada del tiempo, el fin del tiempo. Párrafo 51. Carruajes sin caballos se precipitarán por el camino. Todas esas cosas que él dijo. ¿Cómo se vestirían las hijas de Sión? ¿Y cómo andarían? ¿Cómo aparecerían los homosexuales y la perversión
los hombres se entregarían a pasiones desordenadas y cosas como esas. Serían impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, engañadores, calumniadores. Mi querido hermano, uno de estos días vendrá Jesús. ¿Y qué de aquellos que están martillando en lo que hoy llaman fanatismo para no creer en el evangelio anticuado de Cristo? El Omnipotente está hablando y los milagros sucediendo. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entre corchete, Marcos 16, 17 y 18. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Entre corchete, Juan, capítulo 14, versículo 12. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entre corchete, Mateo 28, versículo 20. Cuando estas cosas comienzan a suceder, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo el día de hoy, ya que tenemos prédica. Hermano José, nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar gracias por este precioso compañerismo. Amado Padre Celestial, muchas gracias por habernos permitido estar junto a tu palabra, teniendo este compañerismo, oh Padre. Un mensaje tan glorioso, en este tiempo tan glorioso, oh Padre, la encrucijada ha llegado. Es tiempo de que algo suceda, pero antes que eso suceda, Dios da su advertencia. Porque tú dijiste que soy todavía Jehová, todavía vivo, yo soy el omnipotente, yo soy el de Dios de los milagros. Gracias, Padre Celestial. Tu mensaje glorioso ha rodeado por todo el mundo. Ha sucedido ya tantas cosas, oh Padre, pero tú dijiste en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Gracias, Padre amado. Tú has dado las instrucciones necesarias, la educación necesaria, no como lo da el mundo, sino una educación perfecta a nivel tuyo, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, te decimos muchas gracias, Padre amado, porque tú nos has permitido estar junto a tu palabra. Solo permite que estemos con mucho más reverencia, con mucho respeto, Señor, porque es tu palabra perfecta, Señor, el dador de todo don, de vida eterna, Señor. Muchas gracias, Padre. Si hay un día más, estaremos nuevamente muy contentos y muy felices de seguir con el compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, que tú nos unjas en cada momento, en cada instante, Señor. Permite estar a tu lado. Permite agarrar tu mano poderosa, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga a todos. Amén, hermano. Hermano Santiago, Señor, Dios bendiga. Señor Jesucristo les bendiga, hermanos y hermanas. Cantad a Jehová, toda la tierra, y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los
días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantar a Jehová, cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre, anunciar el día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír, toma el hipito abierto y anunciar en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de este hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantar a Jehová, cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre, anunciar el día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravillas, porque el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso.